que este puente tiene una vinculación muy directa con la explotación minera, con la extracción minera, la que está a cargo de grandes transnacionales. Y le hemos planteado a la autoridad, pero la autoridad comunal, el alcalde Cristian Balmaceda, o se hace el que no sabe, o realmente no sabe, igualmente es grave, porque es la primera autoridad, debería saber lo que ocurre en la cercanía de su comuna y en su propia comuna. Y él dice que no sabe, ha catalogado este movimiento de movimiento político, en consecuencia de que es un movimiento ciudadano. Acá hay gente que, no sé, representante de, o que tiene diferentes opiniones políticas. Nosotros, ¿esto es netamente ciudadano? Absolutamente, sí. Netamente ciudadano. Y es más, frente a la última información de la construcción del puente Santa Rita, que es una información oficial, o sea, no es una cosa que nosotros estamos inventando. Estamos hablando de un puente que podría ser concesionado. Que podría ser concesionado, exactamente, y que tiene directa conexión con la ruta costanera Maipo y también de alguna manera con este puente. El alcalde de Balmaceda, como una semana o 15 días antes, en una reunión con la ciudadanía del sector La Puntilla, negó, porque la gente tenía algunos antecedentes y dudas, y él negó de que el puente, que la ruta costanera Maipo, considerara la construcción de un puente llamado Santa Rita. Lo negó, nosotros tenemos la grabación porque asistimos a esa reunión. Sin embargo, a los pocos días, el propio MOP desmiente al alcalde. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de autoridad tenemos nosotros? Una autoridad que no sabe lo que ocurre en su comuna, que no sabe lo que el gobierno central está planificando para la comuna. Le hayan comunicado o no le hayan comunicado, es igualmente grave, porque una autoridad tiene obligadamente que estar en conocimiento de lo que ocurre y va a ocurrir en su comuna. Perfecto. Pero estas construcciones se justificarían más que nada por la autopista. Es una suma de todo. Mira, la alta densidad que se está presentando en el plano regulador obviamente lo merita. O sea, yo le ofrezco a la inmobiliaria acceso, vías de acceso. Entonces, obviamente, puedo subir la densidad como la está subiendo el alcalde. ¿Qué percepción tienen ustedes de los vecinos? Ellos están con esta incertidumbre. Hay vecinos que también tenían una carta de expropiación también. Sí, acá hay 9 familias. ¿En este sector? En este sector hay 9 familias que van a ser expropiadas. Con la construcción del puente Santa Rita, es todo Ramón Solcaso. Todo Ramón Solcaso que se expropia. Por ambos lados. Suma y sigue. Entonces, la preocupación de la gente es con la desinformación que el municipio ha llevado adelante. Que sí, que no, que a lo mejor, que tal vez, que no es un megapuente, que es un puentecito, cosas así. Y nosotros, como nos hemos unido, los vecinos, hemos ido, o sea, buscando información, que para ellos debe ser muy simple tener la información. Para nosotros estamos haciendo la pega que ellos debiesen hacer. Ya va a ir... Informándole a la comunidad claramente con la verdad. Cosa que ellos desgraciadamente no lo han hecho. Como para ir redondeando un poco, ¿qué pasaría en este caso si se llega a construir este tipo de puente? Si realmente ocurría lo que ustedes nos comentan, que es por un tema inmobiliario y también por la suma de tanto la hidroeléctrica y la minera. ¿Qué pasaría con Pirque en este caso? Es la destrucción de la tranquilidad, del bienestar. De mucha gente que se ha venido a vivir a Pirque porque busca algo, busca la tranquilidad. Vamos a perder eso. Si tú te das cuenta que donde viven actualmente 1.000, quieren poner a 37.000, y puedes poner mall, puedes poner estadios, puedes lo que quieras. O sea, es un desastre. Es traernos la ciudad para acá. Es decir, mucha gente se arrancó la ciudad y se vino a vivir al campo acá a Pirque. Y vamos a perder eso, la paz. ¿Y si no fuera por el plano urbano, habría un tránsito mayor, por ejemplo, de camiones, ¿no? Pero si tú construyes estos megapuentes, obviamente que vas a tener tránsito de camiones. Pero acá, imagínate que hay un estudio del MOB que dice que por este puente diariamente pasan 36 camiones de doble eje. No pasa ninguno. Imposible, es una mentira. Entonces bajo también estudios falsos. Entonces, nosotros, alcalde, mire, la información que usted está entregando a media, lea todo. Abajo dice estudio, es falso. ¿Y qué hace el alcalde? Nada, se lava las manos. No le importa. Es por eso lo que a nosotros nos preocupa, porque hay algo raro. Si la primera autoridad, la que está, la que tiene la pega de defendernos, no lo hace. Es más, echa la pachorra, que no, que el MOB va a expropiar, así que quédense callados, igual les va a expropiar. Y no se da cuenta que hay estudios falsos. O sea,
él tiene las herramientas para decir, oye, esto es un estudio falso. ¿Qué pero pasa? Hoy día no sería beneficioso a lo mejor que este puente fuera reconstruido, ¿no? Indudablemente. Nosotros, yo creo que el comité sí no está en desacuerdo con que se modernicen ciertas cosas en Pirque, sí, pero que vayan acorde con la calidad de vida y con el pulmón verde que tú tienes acá. Porque si tú traes 37.000 personas y sobre eso construyes una carretera, el paso de camiones, la contaminación va a ser pero... Y este prácticamente el único pulmón verde en el área metropolitana que va llegando, junto con San José de Maipo, porque aquí se va a ver asustado San José de Maipo, Virgen. Y eso y que construye la carretera por el lado sur o por el lado norte, va a ser lo mismo porque se tienen que conectar. No puedes dejar esta arteria y construir una carretera por allá y esto dejarlo igual, no. Tiene que haber una conexión. Ítalo, Ítalo, o sea, Martín. Ya, Ítalo. Y le hace una pregunta súper buena, pero bueno. Ya, se fue la onda con el interrupción. Bueno, este es un puente pequeño, ¿no? ¿Usted es de la zona del sector? Yo vivo aquí, sí, vivo en la última casa que queda por este camino allá. Y es un puente pequeño. Pero es que el camino es un camino cultural, diría yo, porque es un camino que es zigzagueante totalmente. No es para andar a 100 kilómetros por hora. Y por lo tanto cuando se dice este puente detiene el tráfico, es una forma cultural de andar en el camino. En el camino rural. Porque si tú vas a Europa, en Europa está lleno de vías donde las casas están casi una al lado de la otra y cabe un solo automóvil. No se me ocurre que en Europa van a destruir todo por hacerla mucho más grande. Entonces, no sé lo que se pretende, ese es el problema. Pero, ¿y cuál es? Pero yo soy antecedente. Este camino es la ruta 4, el G421. Lo están cambiando desordenadamente porque no hay... En la ruta G27. Y si tú vienes desde el puente de Los Morros, parte en G27 y después hay 421. Después del 427, G27, y no se sabe exactamente qué es lo que están pretendiendo. Si es que aquí nosotros como comunidad no entendemos lo que ocurre. ¿Cuál es la batalla que están dando ustedes como vecinos? Más que nada también y como parte de la asamblea. La asamblea lo que está pidiendo es que este conjunto de situaciones que se nos viene encima, se sepa exactamente cuál es la finalidad que tiene. Y eso no lo quieren decir. Porque evidentemente nosotros tenemos que pensar de que hay algo oscuro detrás de todo esto. No hay claridad. Pero además de defender Pirque, por supuesto. Además, o sea, lo que la asamblea se ha propuesto es, y lo que se ha discutido en todas las asambleas, y además lo que se recabó en el año 2007, cuando la gente se opuso a la construcción de la carretera de la ruta costalera Maipo, con el puerta a puerta, nosotros hicimos una suerte de investigación piloto, si tú quieres, y le preguntamos a la gente, antes que firmara en contra de la carretera, le preguntamos por qué iban a firmar en contra. Y toda la gente, salió un solo concepto, porque queremos vivir tranquilos. Bueno, yo quiero agregar una cosa, existe un estudio hecho por la municipalidad vinculado al plan de desarrollo comunal, que está muy escondidito, está en la página web, pero no ha tenido discusión. Yo me dediqué a leerlo. Y ese estudio da cuenta de las características de la zona, del ámbito económico y social. Y destaca, con la reunión que tuvo con los vecinos, destaca que en esta zona se da una fuerte identidad cultural. Que los habitantes de Pirque tienen un sentimiento de pertenencia a lo que es la naturaleza, lo que es su modo de vida rural, su tranquilidad, la convivencia que se da entre los vecinos y a eso le ponen un valor altísimo. No lo quieren cambiar. Es más, el plan ese resume, hay una cita de los pobladores que fueron consultados en ese sentido. Eso que aman mucho sus tradiciones, sus costumbres, por aquí transitan cantidades
de Huaso, porque aquí la organización de los Huasos es muy fuerte, ¿no? Y transitan, bueno, con una carretera, con un camino, se acaban los Huasos a caballo, ¿no? Llegan las restricciones. ¿Ah? En una carretera aquí. Llegan las restricciones. Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que se está defendiendo, la identidad cultural de Pirque, en definitiva, si es que a eso apunta tu pregunta. Sí, sí. Perfecto, ¿estamos? ¿Otra pregunta? No quieren gastar. ¿Me caí, weón? No. Cuidado. Sí, eso es todo. ¿Estamos? Sí, estamos. Ya. Pero no me la dio, pero me mandaron otra información que era relevante, por eso yo no insistí en que me diera entrevista. No. Quería dejarlo como un antecedente que no me interesa. Ahí cualquier cosa la... Bueno, de todas maneras yo les puedo mandar el nombre de la abogada que firma la... que firma... que es la jefa de... ¿No es la fiscal Carvajal? No es la fiscal Carvajal, es una abogada de apellida Paula Pérez Hanneker. Ya. Sí. La que firma la información. Sí, porque hay en una minuta que... De apellido Canovio. ¿Está en los documentos que nosotros tenemos? Sí. Canovio Salas, creo que Canovio es. Canovio Salas. Vamos a la cascada de Ánima. Ah, está perfecto. Sí. Así que nada. Sí, más arriba. Muchas gracias, mi amigo. Llegamos en la semana, como el miércoles, jueves.